El gobierno mexicano aseguró que en el mes de enero disminuyó la cantidad de migrantes retornados, devueltos a territorio mexicano por parte de las autoridades norteamericanas como parte del MPP, a pesar de que los activistas pro inmigrantes aseguran que sigue siendo bastante elevado el número de personas que se encuentran bajo el MPP. Desde enero de 2019, la administración de los Estados Unidos llegó a un acuerdo binacional con México para aplicar el protocolo para la protección de migrantes, que comenzó primero con la devolución a territorio mexicano de migrantes fundamentalmente de Centroamérica, pero que después se abrió a inmigrantes de cualquier nacionalidad. Según el ministro, y escuchen esto, mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el número ha disminuido. Según el ministro Ebrard, cerca de 2.000 migrantes fueron enviados a México bajo este programa en el mes de enero. Una diferencia sustancial de los cerca de 12.000 migrantes que fueron retornados a territorio mexicano en el mes de agosto. El ministro dice que se espera que este número vuelva a caer en el mes de febrero. Según el canciller mexicano, el número de personas esperando por audiencias norteamericanas en territorio mexicano en algún punto llegó a 50 mil por mes. De acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional, cerca de 57 mil personas no mexicanas fueron retornadas a este país desde que comenzó el MPP hace un año. De todas maneras, el Departamento de Seguridad Nacional no ha revelado la cantidad de migrantes en total que han sido retornados a México o las cifras de cuántos han sido retornados mensualmente. México tampoco ha revelado la cifra de cuántas personas permanecen en su territorio. La realidad es que es Juárez, Ciudad Juárez. Ahorita hablábamos de que más de 5.080 cubanos han sido retornados a Juárez. Ciudad Juárez es la que mayor número de migrantes ha visto que han sido devueltos. Esta cifra es de 15.000, de los cuales se cree que la mayoría continúa esperando en Juárez. Muchos migrantes, después de esperar semanas y meses por sus casos, han decidido volverse a sus países de orígenes, en este caso guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, no así los cubanos, o han buscado otras fronteras para poder entrar al territorio de los Estados Unidos. La realidad es que México alaba que la política migratoria que está llevando la administración norteamericana y que México apoya para disminuir la cantidad de migrantes ilegales que llegan a la frontera de los Estados Unidos ha dado los resultados que ellos han estado esperando. Enero es el número o el mes de menor cantidad de migrantes retornados al territorio de ese país como parte del MPP. El canciller mexicano asegura que fueron unos 2.000 después de que ese número en agosto era de 12.000. ¿Qué significa esto? Lo que siempre les digo. Para mí, el MPP va a continuar mientras la Corte de los Estados Unidos lo permita. Porque tanto México como Estados Unidos se favorecen del mismo. Tanto los gobiernos mexicanos como el gobierno norteamericano han visto con buenos ojos y han alabado que funciona. Ya hemos visto que disminuyeron la cantidad de detenciones según las autoridades norteamericanas en la frontera de los Estados Unidos. Hemos visto que disminuye la cantidad de personas que están llegando hacia el norte debido a los controles que aplica México en la parte sur. Y hemos visto ahora que el canciller mexicano está diciendo que la cifra de personas devueltas en el mes de enero fue de unos 2.000. ¿Qué significa? ¿Cuál es la lectura que podemos sacar, mi gente? Porque siempre es importante no solo dar las noticias y las estadísticas, sino el reflejo de lo que esto significa. ¿Qué significa? Que el MPP goza para los gobiernos mexicanos y de Estados Unidos de una excelente salud, con lo cual a un año de su implementación las dos partes se encuentran complacidas y las dos partes están viendo resultados que les son favorables para ambas partes. Ya sé que en medio de todo eso queda la tragedia humana, queda el inmigrante, pero en este caso los gobiernos están
y siguen promulgando que el MPP se mantenga en vigor. De esta manera, vamos a leer sus comentarios finales. Danis Vela, hasta donde conozco, sí. Mabel, hola, soy Mabel, otra cubana aquí en Ciudad Juárez. Gracias por conectarte. William Hernández, desde Juárez, saludos para ti. Michael, hola amigo, una consulta. ¿Yo puedo pedir a visa a Estados Unidos siendo residente en Uruguay? Sí, puedes pedir la visa, que te la den, ya son otros 20 pesos. Pero sí, la puedes pedir.